mil millones de euros en un tren que nadie sabe cuándo ni a dónde nos transportará. Ese es el resumen de la situación por la que atraviesan los proyectos de alta velocidad en Euskal Herria. No es Euskal Herria Bildu quien arroja estas dudas sobre el proyecto, sino que son los mismos datos objetivos actuales de los proyectos los que exponen la grave situación. No existen conexiones, tanto el Gobierno Navarro como el Español ya han asumido que la alta velocidad no unirá Iruña con Zaragoza y, por tanto, el tramo Iruña-Castejón queda totalmente aislado. En la CAP nos encontramos con iguales dificultades ante las dudas crecientes de la conexión Gasteizburgo. En definitiva, dos islas de 10.000 millones de euros para la CAF y para Nafarroa. La financiación se reduce hasta prácticamente interrumpir la inversión. Y por si todo esto fuera poco, los indicios de malversación y corrupción en la construcción del tren de alta velocidad son constantes. Atravesamos una situación económica muy dura, lo que no ha sido obstáculo para que el Gobierno de la CAF destine 350 millones de euros anuales y el de Nafarroa 102 millones de euros. Y pese a esa situación económica tan dura y el dinero que se está invirtiendo en el TAP, creemos que no podemos permitirnos el seguir invirtiendo ni un euro más de los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas en proyectos que no sirven para nada. Debemos ser responsables y valorar mucho mejor las inversiones. Frente a esta situación confusa, desde Euskal Herria a Bildu queremos lanzar una propuesta a los gobiernos vasco y navarro, así como a la totalidad de fuerzas políticas de Euskal Herria. Abramos un proceso de reflexión y debate atendiendo a la nueva realidad, que deberá contar también con participación social para poder decidir sobre el futuro de estas infraestructuras. Analicemos pues cuáles son las condiciones actuales de dichos proyectos y cuáles las apuestas y las necesidades reales y futuras del país. Es por ello que pedimos tanto al Gobierno del señor Urcuyu como al de la señora Barcina que decreten sin más dilación una moratoria sobre los proyectos del TAP Vasco y Navarro, constituyan un espacio de análisis sobre las nuevas condiciones que afectan a los proyectos para, tras un profundo estudio que debiera resituar los proyectos en la realidad actual, podamos entre todas y todos decidir el futuro de los mismos, atendiendo a las prioridades que nos marque la ciudadanía. Hacemos un planteamiento lógico y responsable al que ninguna fuerza política debiera oponerse. No estamos exigiendo ahora la paralización definitiva, sino una paralización temporal inmediata para, una vez decretada la moratoria, poder decidir. Pedimos que se deje de invertir millones y millones de euros hasta conocer cuál es la viabilidad y futuro del tren de alta velocidad en nuestro pueblo. Euskal Herria Bildu está dispuesta a aplazar su reivindicación con el fin de favorecer y trabajar para hacer posible este proceso. No hay prisa, paremos y pensemos bien en qué debemos invertir y, mientras tanto, destinemos los recursos a las necesidades sociales más urgentes. Sean responsables y decreten una moratoria urgente.